Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de El Mundo, Economía y Negocios. Soy Gine González y hoy estaré por nuestro director Omar Lugo, quien se encuentra atendiendo una asignación especial. Y es mucho lo que en los últimos días se ha hablado en el país de la sequía o escasez de divisas. Y esto sin duda ha afectado la cotización no oficial del dólar. Pero economistas como Ramiro Molina consideran que esta situación no existe. Lo que pasa es que han cambiado los actores que manejan los recursos. El economista, tras hacer el análisis, nos hizo algunas sugerencias. Nadie estaba preparado para que ocurriera lo de Amuay, que estuviéramos meses sin producir gasolina, meses con la necesidad de importar gasolina. No estamos preparados todavía por una crisis eléctrica y en el principio de este año se estaba configurando toda un panorama muy parecido al de hace 3 años que se materializó en un problema eléctrico de mucha mayor magnitud. Y hubo que usar los dólares para algún tipo de emergencias y luego para poder atender los compromisos de las importaciones públicas. El Estado importó el año pasado más de 26 mil millones de dólares. La mayoría de eso no tiene que pasar por Cadivi. Están sin contenciones, sin filtro, de manera que los dólares fluían más libremente por allí para el convenio, para el acuerdo del Sucre, para los convenios bilaterales con otros países, etcétera. Entonces lo que ha habido es un desplazamiento de algunos actores que obviamente están manejando menos dólares. Pero el consumo no haya caído es un dato importante también porque además los problemas de desabastecimiento se están atendiendo también con importaciones poco desordenadas, imprevistas, como lo que se acaba de firmar con Colombia, como lo que se hizo con el papel toalé, etcétera, cosas que no estaban en la agenda de ninguna economía organizada, pero que solo se pueden hacer si tienes dólares. No hay menos dólares, y es difícil que haya menos dólares porque la producción petrolera, aunque ha caído un poquito, está más o menos en el mismo nivel que el año pasado y el precio del petróleo está incluso un poquito mejor. Y además es el año en que posiblemente el precio petrolero sea el más alto de nuestra historia. Lo que ha habido es una gran reconfiguración, un poco desordenada y errática, pero hay nuevos canales de asignación, nuevos actores, nuevos intermediarios, nuevos proveedores, nuevas prácticas comerciales que se manifiestan en concreto en cosas como la siguiente. En 5 años el Estado venezolano ha pasado de importar el 20% de todas nuestras importaciones, del total de importaciones, a más del 50% en el primer semestre de este año. Es decir, más de la mitad de la importación ahora la hace el Estado. Entonces viene por canales distintos, a través de organismos distintos, donde obviamente el sector privado tiene menos participación y eso genera pues ya no una sensación de que no me están dando dólares a mí, pero eso no quiere decir que no hay dólares. El comportamiento un poco errático de los precios y del abastecimiento tiene que ver muchísimo más con la política monetaria expansiva y muy laxa que ha tenido este Banco Central, particularmente desde el año 2011. Entramos a transitar una zona muy peligrosa de generación de bolívares constantes y crecientes, desproporcionada en cuanto al crecimiento de cualquier otra cosa. Por ejemplo, hoy tenemos 3 veces más bolívares que hace 2 años. En el 2011 vivíamos con 290 mil millones de bolívares y nuestra economía funcionaba y comíamos, consumíamos, etc. Hoy somos más o menos la misma gente que comemos más o menos lo mismo, sin embargo hay 3 veces más bolívares, no son 290 mil, son 911 mil millones de bolívares. Y la cantidad de dólares, la cantidad de bienes es más o menos la misma también. Entonces no hay manera de contener ajustes en los precios y eso es, yo creo que el principal combustible de la inflación. Y en adición genera un dislocamiento en el abastecimiento también porque si bien pues ahora tenemos 911 millones de bolívares que buscan desesperadamente bienes y sobre todo si son importados. Y en otro plano de la economía siempre se habla de las posibilidades que tiene Venezuela, los comerciantes nacionales, para ingresar a otros mercados. Y sin duda el Mercosur es una de las posibilidades más importantes que hay en el camino. No obstante, consultores gerenciales como Benjamin Tripier hacen algunas sugerencias para que esta posibilidad se pueda profundizar y concretar en buenos negocios. El sistema de controles se te está convirtiendo como en un inhibiente
no para el empresario que dice, bueno, si este mercado no me sirve, me voy para otro, sino para el mismo gobierno que de alguna manera pone la cara frente al resto del país diciendo, permitiendo o inhibiendo que haya o no ciertas cosas. O sea, yo creo que hay que poner de parte y parte. El empresario creo que debe ser mucho más social y debe ser mucho más consciente de su responsabilidad en términos de compartir los beneficios de su negocio con el medio ambiente y con lo social. Y el gobierno tiene que ser suficientemente hábil como para permitir que la empresa privada se desarrolle. No es una buena señal lo que presentó Ramiro de que casi 60% de las importaciones de en este momento son para el Estado y 40% para el sector privado, pensando que la participación en el Producto Bruto del sector privado es de más del 60%, por consiguiente del empleo. O sea, yo no jugaría con ese tipo de elementos, sino trataría de tener como una relación armónica de las variables. Son cosas que ya están en marcha y que las anunció el ministro Merente, que tienen que ver con la parte cambiaria, pero el tema de flexibilizar algunos artículos de la ley de trabajo creo que también ayudaría muchísimo. Y después darle una vuelta al incentivo, porque inclusive la entrada a Mercosur, digamos, se ve como mediatizada por todos los problemas internos. Yo creo que de alguna manera el empresario debe poder empezar a focalizarse en producir, conseguir mejor tecnología, que haya más competidores locales, o sea, lograr que sea un mercado donde haya bienestar para todos. Y en los últimos meses los intereses de los venezolanos han cambiado. Antes se privilegiaba más la política, ahora el tema central de preocupación es la economía. Oscar Schemmel, a través de Interlaces, nos comenta cómo ha bajado la polarización y se han abierto otros espacios de discusión en el país. En este momento los venezolanos se están moviendo más en el plano económico que en el plano político. El más reciente monitor país de Interlaces revela que 7 de cada 10 venezolanos le preocupa más la economía que la política. Y los problemas fundamentales, apartando la inseguridad, que es el problema percibido como más grave, los problemas que la gente más reciente hoy son económicos, alto costo de la vida y desabastecimiento. Hay descontento, hay malestar. Más del 60% piensa que la situación económica del país ha empeorado o sigue igual de mal. Sin embargo, en medio de ese malestar y descontento, hay un clima positivo de cara al futuro. La gente está apostando más al futuro, a las soluciones. El 56% piensa que la situación económica del país y la situación económica personal y familiar puede mejorar en lo que resta del año. Hay una valoración positiva de la gestión de Nicolás Maduro, una evaluación positiva y crítica con respecto a la gestión del presidente Nicolás Maduro. 56% la valora como muy buena, buena y regular a buena, donde el regular a bueno es 25%. Ahí hay un componente crítico de la gestión. En ese sentido nosotros decimos que hay un proceso de despolarización. Los venezolanos abandonan sus posiciones radicales y se reencuentran en los problemas comunes y en las expectativas de solución. Vamos a una pausa, amigos, y al regreso venimos con una entrevista realizada a Eduardo Garmendia, presidente de Conindustria. Garmendia nos habla acerca de las expectativas en el sector sobre el mercado permuta y también sobre la inflación.